Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Santa Eucaristía. Hoy día domingo entregamos nuestras vidas, nuestras intenciones, todas las intenciones que usted presenta en el canal de YouTube, en Facebook, a través de las redes sociales, presentémoslas aquí en el altar. Porque hoy domingo, que siempre domingo prevalece, no hay otra fiesta, a menos que sea algo muy importante dentro de la iglesia. Así que, queridos hermanos, hoy tenemos una intercesión hermosa de una gran santa de la iglesia, que es Santa Rosa de Lima. Así que con esa intercesión de esta gran santa de la iglesia, comencemos esta Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Con gozo cantemos gloria. Oremos. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Los invito a que puedan sentarse para escuchar la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura del libro de Jeremías. Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has forzado y has prevalecido. Soy motivo de risa todo el día. Todos se burlan de mí. Cada vez que hablo es para gritar, para clamar. Violencia, devastación, porque la palabra del Señor es para mí
oprobio y afrenta todo el día. Entonces dije, no lo voy a mencionar ni hablaré más en su nombre. Pero había en mi corazón como un fuego abrasador encerrado en mis huesos. Me esforzaba por contenerlo, pero no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma te anda, sé de ti, Señor Dios mío. Señor, tú eres mi Dios. Yo te busco ardientemente. Mi alma tiene sed de ti, por ti suspira mi carne, como tierra sedienta, reseca y sin agua. Mi alma tiene sed de ti, Señor Dios mío. Sí, yo te contemplé en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu amor vale más que la vida, mis labios te alabarán. Mi alma tiene sed. Así te bendeciré mientras viva y alzaré mis manos en tu nombre. Mi alma quedará saciada como un manjar delicioso y mi boca te alabará con júbilo en los labios. Mi alma tiene sed de ti, Señor Dios mío. Veo que has sido mi ayuda y soy feliz a la sombra de tus alas. Mi alma está unida a ti, tu mano me sostiene. Mi alma tiene sed de ti, Señor Dios mío. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que debe ofrecer. No tomen como modelo a este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para aclamar el Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, todo esto es luz, todo es amor. Aleluya, aleluya, en todo está la mano del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro, retírate, ve de retro de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a sentarse, queridos hermanos. Hoy nos encontramos con este
que se puede llamar como un segundo Pedro. ¿Por qué? Porque el primero es el que proclama que Jesucristo es el Mesías. El primero es el que exalta a este Mesías, le dice que solamente Él tiene palabras de vida eterna, de que Él es el enviado, a quién iríamos. Y este segundo Pedro, que es como que quiere ahora ordenarle al Mesías lo que debe hacer. Por eso esta simbología o esta imagen que nosotros podemos hacer de lo que hace Jesucristo. Jesucristo no busca humillar a Pedro al decirle, ve detrás de mí, va de retro. No lo busca humillar. Mucha gente piensa, vieron, ahí está ese Pedro que ustedes llaman el primer papa, él lo hizo mal. No, esa imagen es la imagen de toda la iglesia cristiana católica y la forma en la cual cómo debe caminar y cómo debe actuar en su vida. ¿Por qué? Porque Jesús le dice, ve detrás de mí, ve detrás de mí. No te pongas por delante, no pongas por delante tus deseos, tus caprichos, tus anhelos, tus imperfecciones, no las pongas. Tú ve detrás de mí, ve detrás de aquel que te va a llevar al camino de la verdad. O sea, siempre Jesucristo tiene que ir delante de la iglesia. Siempre Jesucristo tiene que ir delante de las decisiones de toda la iglesia, de los cristianos, de cada laico, de cada persona que participa dentro de la fe cristiana católica. Jesucristo es el que debe ir adelante. Así que nuestras decisiones, cuando se quieren interponer ante las decisiones de Dios, ahí estamos totalmente errados, porque estamos yendo contrariamente a Dios. Estamos poniendo nuestras imperfecciones por delante y dejando la perfección atrás. Estamos antecediendo nuestras imperfecciones y apartándonos de la perfección. Y eso hacemos muchas veces. Diariamente nosotros le decimos, muy bien Señor, yo te amo, yo te alabo, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Siempre, siempre estaré contigo, siempre te amaré. Pero le dice, pero ahora apártate, porque esto yo quiero hacerlo sin que tú te metas. Esto no te pertenece, Señor. Esto mejor tú dame campito que yo me encargo, Señor. Mire, eso es muy común en el ser humano. Eso es muy repetitivo en el ser humano. Desde que nos despertamos con el deseo gozoso de vivir, o nos despertamos con el deseo lleno de tantas rabias y enojos para comenzar nuestro día ya molesto con todo lo que sucede. Hoy salió el sol tan fuerte, tan molesto, me molesta la vista, hace tanto calor. Oiga, hace frío, hace tanto frío. Eso es anteponer nuestra imperfección delante de la perfección de Dios. Y lo mismo con lo que estamos hablando en el Club de la Fe de estos días, de los siete dones. Eso es anteponer todo lo que es la voluntad de Dios atrás y nuestra voluntad adelante. La única manera de que la iglesia siga triunfando aquí en la tierra ante los ataques del mundo y del maligno es poniendo a Cristo adelante. Y es por eso que uno de los signos más bellos que hubo en este tiempo de la pandemia, aunque fue muy criticado, aunque fue muy observado, fue lo que hizo el Papa. Ante la pandemia puso a este Cristo crucificado, que ya había sido puesto en tiempos también de las pestes, por lo cual puso a Jesucristo adelante, delante de todo este mal, para que sea Él con su grandeza que lo enfrente, porque nosotros los seres humanos no hemos podido enfrentarla hasta ahora con ningún tipo de tecnología que podamos haber usado, con ningún tipo de tecnología que podamos haber aplicado. Uno de los signos más bellos fue lo que el Papa hizo con esta cruz preciosa, que la puso por delante. Y de la misma manera ha sucedido con todos los cristianos católicos durante el tiempo de la pandemia, que no antecedieron sus miedos, ni antecedieron sus decisiones, ni antecedieron su forma de pensar, ni antecedieron su forma de ver las cosas, sino que pusieron a Cristo por delante. Muy bien, Señor, todas las noticias que vienen son malas, todo lo que se dice es malo, todo lo que está pasando en el mundo es malo, yo te pongo por delante. Yo te pongo por delante de mi familia, yo te pongo por delante de mi vida, yo te pongo por delante de mis decisiones, yo te pongo por delante para que cuando todo se ordene, tenga trabajo, tenga un lugar donde subsistir, yo te pongo por delante. Lo que hizo Pedro fue tratar de ponerse por delante de las decisiones de Dios. Y es hermoso, la iglesia camina bien cuando pone a Cristo
por delante. La iglesia se va inclinando cuando quiere por su propia sabiduría dirigirlo todo. Y nosotros lo vamos notando. Y la historia de la iglesia es hermosa. ¿Por qué? Porque se ve todo este inclinarse hacia solamente lo que el humano quiere y luego darse cuenta que hay que seguir lo que Dios quiere. Durante la historia hemos visto muchas subidas y bajadas, porque recuerden, la iglesia no es perfecta, es santa y pecadora a la vez. Santa porque actúa el Espíritu Santo de Dios, y pecadora porque está inundada de seres humanos que somos todos pecadores. Así que durante la historia siempre hemos visto este actuar de Pedro. No es que estemos disminuyendo a Pedro ni diciendo que Jesucristo se equivocó. Querido hermano, como ser humano todos nos vamos a equivocar, sino que estamos viendo este actuar tan común en el ser humano, que quiere anteceder a Cristo, que quiere anteponerse a Cristo. Por eso es que la primera lectura es bella, es preciosa, porque ¿qué es lo que nos dice el profeta Jeremías? A veces pareciera que el profeta Jeremías es el profeta más quejón de todo. De todo se queja con Dios, pero mire, él reconoce que contra Dios no puede. Y es por eso esta frase tan bella de la profecía de Jeremías que dice: tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Señor, tú vas delante de mí y yo te he dejado que vayas delante de mí. Señor, tú eres el que me guía y yo lo he dejado porque yo no puedo guiar mis propios pasos. Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has forzado y has prevalecido. Qué hermoso que es esto, ¿no? Me has forzado y has prevalecido. Va para atrás, Jeremías. Vaya atrás, Jeremías. Cálmese. Cálmese, calme sus bríos, calme sus decisiones, calme todo lo que tiene ahí activado en su vida y vaya para atrás, porque yo te voy a llevar por el camino perfecto. Ese es el camino de la iglesia y ese es el camino de cada cristiano. Tú me has seducido, Señor, y me dejé seducir. Qué hermosa esa frase para decírsela todos los días. Señor, hoy me levanto molesto con todo lo que pasa en mi vida. Señor, hoy estoy molesta con todo lo que pasa en mi vida. Señor, hoy estoy verdaderamente cansada, cansado. Pero tú dirige mi vida. Señor, pareciera que tú no me escuchas, pareciera que tú no me respondes, pareciera que a ti no te interesa todo lo que está sucediendo en el mundo. Pero Señor, tú ve delante de mi vida. Y cuando entendemos esto, entendemos por qué hoy recordamos, y saludo a todas nuestras hermanas que tienen escuelas, colegios, instituciones dedicadas a Santa Rosa de Lima. Las saludo, queridas hermanas, porque de verdad el trabajo que ustedes realizan es un trabajo hermoso, que Dios siga bendiciendo. Por eso es que hoy tenemos a esta gran santa. Y mire lo que esta gran santa en su lecho de muerte enseñaba. Esta gran santa, Santa Rosa de Lima, en su lecho de muerte les enseñaba a los demás que cada día era como una moneda que Dios nos da para ver cómo la invertimos. Mire de hermoso. Dios, ponte delante de mí. Señor, lo que tú me das, lo pongo por delante. Lo que tú haces en mí, lo pongo por delante. Lo que tú decides por mí, lo pongo por delante. Así camino, así vivo y aquí sí quiero seguir. Esto es entender este momento que tiene Pedro con Jesucristo. Jesucristo no lo quiso humillar, sino que le dio la mejor pauta para la iglesia. Es Él el que va adelante. Es Él el que dirige. Es Él el que guía. Él es la luz de los hombres que las tinieblas no pudieron vencer. Y es así que verdaderamente nuestras decisiones se hacen firmes. Es ahí verdaderamente donde nos sentimos seguros. Es ahí verdaderamente donde sabemos que lo que estamos haciendo va a tener buen fin. Es así la única manera en la cual nosotros podemos con toda seguridad decir: gracias, Señor, me has seducido y me dejé seducir. Amén. Los invito a que se pongan de pie y juntos hagamos nuestra profesión de fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado.
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, los invito a sentarse y presentemos nuestras vidas, así como presentamos el pan y el vino. Transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. En la Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. En la Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman, este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Los invito a ponerse de pie. Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Aunque no necesitas nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros que te demos gracias para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. A los que puedan, los invito a ponerse de rodillas. Santo
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar Aparicio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Presentemos en el altar de Cristo a todos nuestros difuntos, a los bebés no nacidos, almas del purgatorio, almas olvidadas, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, San Benito Abad, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración
que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Recibamos el consuelo y la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En este momento los invito a que puedan sentarse, cerrar sus ojos y hacer la comunión espiritual. Cierre sus ojos, déjese seducir por el Señor, déjese gobernar por Jesucristo. Hoy, Señor, te quiero entregar el primer lugar de mi corazón. Toma el timón, sé mi capitán, domina el mar, todo es tuyo. Hoy, Señor, te quiero entregar el primer lugar. Toma el timón, sé mi capitán, domina el mar, todo es tuyo. Manténgase así en oración, diciéndole al Señor que todo es suyo, todo es de Él, que Él tome la dirección de su vida. Manténgase con los ojos cerrados y que este canto te ayude a decirle al Señor que Él dirija tu vida, que Él controle tu vida, que Él vaya delante de ti. Hoy, Señor, te quiero entregar el primer lugar.
capitán, domina el mar, todo es tuyo. Hoy, Señor, te quiero entregar el primer lugar de mi corazón. Toma el timón, sé mi capitán, domina el mar, todo es tuyo. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Reconocer que todo es tuyo es reconocer tu grandeza. Reconocer que todo es tuyo es saber que nosotros solamente vivimos, respiramos, caminamos y existimos gracias a ti. ¿Cómo podemos seguir en esta vida si no es por ti? ¿Cómo podemos caminar en esta vida si no es por ti? ¿Cómo podemos respirar en esta vida si no es por ti? Porque tú hasta el aire nos lo has dado, Señor Jesús. Clamamos por esta santa Eucaristía, por esta presencia santa de tu cuerpo y de tu sangre, que aprendamos a depender de ti, que aprendamos a depender de tu presencia, de tu amor, de tu verdad, que aprendamos a respirar por ti, que aprendamos a vivir por ti, desde que amanece hasta que anochece, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, que tú seas el que dirige nuestra vida en todo, dirige nuestros pensamientos. Porque cuando nosotros los dirigimos, nos hundimos por tantos pensamientos que lo único que hacen es destrozar nuestra vida. Señor, dirige nuestras emociones, porque cuando nosotros somos los que ponemos nuestras emociones por delante, vivimos mal, vivimos desanimados, vivimos tristes. Tú sé el que dirige mis emociones, mis decisiones, mis proyectos. Bendito Señor, bendito Jesús, tú has venido a traer vida y vida en abundancia. Hoy necesito de esa vida en abundancia. Hoy necesitamos de esa vida en abundancia, Señor. Danos de esa vida en abundancia. Tú conoces cómo está mi hogar. Tú conoces cómo está mi trabajo. Tú conoces cómo está mi salud. Danos de esa vida en abundancia, Señor. Tú eres vida, tú eres vida. Dame vida en abundancia, Jesucristo. La necesito porque te necesito a ti. Señor, recorre, recorre todo mi ser, desde la cabeza hasta los pies, para que reciba esa vida en abundancia. Cada parte, cada célula, cada órgano reciba vida en abundancia. Se restauren los órganos y mi cuerpo reciba vida en abundancia. Señor Jesús, en tu nombre, este domingo de tu gloria y de tu victoria, proclamamos tu sanidad. Proclamo tu sanidad. Proclamo tu sanidad en mi vida, en mi cuerpo, en mi hogar. Proclamo tu sanidad, porque tú eres el que dirige todo lo que soy, todo lo que hago y todo lo que anhelo. Jesucristo, Señor, Salvador. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Antes de recibir la bendición final, queridos hermanos, les agradecemos por haber participado este fin de semana de todas las actividades que tenemos aquí en el canal de YouTube. Esta semana también vamos a tener sorpresa entre los días de semana, alguna que otra prédica al vivo. Vamos a tener luego la siguiente semana lo que toca. Y hemos hablado de los 7 dones del Espíritu Santo, que son los dones de santificación. El próximo fin de semana nos toca hablar de los carismas. Carismas del Espíritu Santo, cómo recibirlo, cómo actúan en nuestra vida y cómo pedirlo. Así que ya saben, cada fin de semana estamos llenos de sorpresas hermosas para que usted pueda ser fortalecido en su fe. Lo invito a que se ponga de pie. Recuerde, si usted recibió esta santa Eucaristía, si usted recibió esta santa misa, no se la guarde, compártala a todos sus contactos. Y enséñele a suscribirse para que más personas también puedan recibirlo. Preparémonos para recibir la bendición final. Oremos. Asociados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia.
El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y con la poderosa intercesión de Santa Rosa de Lima, queridos hermanos, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un gran domingo.